Bueno, acá estamos y voy a hacer un comentario respecto a cuando uno empieza a trabajar la energía personal, la energía del mundo tuyo a tu alrededor. Empezás a hacer un trabajo interior, rituales, meditaciones, visualizaciones. Empiezan a sentirse o a percibirse señales, síntomas, sensaciones extrañas que a veces preocupan un poco a la gente. Rodrigo, vamos a hablar de alguna de esas cosas, ¿no? De pronto estoy haciendo un proceso de sanación y empiezo a soñar con una persona que hace años que no soñaba. ¿Qué significa? Primero, no significa nada malo. Significa que si tú estás removiendo tus emociones más internas, tus recuerdos, estás intentando sanarlos a través de un proceso mágico, de rituales de limpieza, estás desbloqueando los chakras. De pronto uno está sensible y brota desde dentro de uno recuerdos que estaban bloqueados, situaciones que estaban olvidadas, palabras que te han dicho y te han marcado a lo largo de años. Y tú ni siquiera recordaste quién te las dijo por primera vez. La cuestión es que vos las creíste, te programaste. Alguien te dijo una vez que nadie te va a amar, que tú no vales nada. Eso se te grabó. Pasaron los años, vos lo seguís sintiendo, pero no recordás quién. De pronto sí recordás quién. Te lo dijo tu padre, tu madre, tu primer esposo, tu primera novia, alguien importante en tu vida. ¿Y para qué sirve recordarlo? ¿Para qué sirve soñar con esa persona? Para sanar, para perdonar, porque esa persona no es consciente del daño que te hizo, porque tú te programaste. Empecé a hacer limpiezas energéticas y tengo sensaciones raras en el cuerpo, Rodrigo. Dolor de cabeza, no sé, picazón, calor, mucho calor. De pronto siento frío. De pronto siento como una electricidad en el pecho. De pronto siento que donde están localizados los siete chakras más importantes, percibo que tengo una luz, que tengo una electricidad, que hay como movimiento, que estoy muy energético. Puede haber miles de posibilidades de reacciones de tu cuerpo físico y de tu cuerpo energético a un trabajo, digamos, de magia, de transmutación, de transformación. De pronto tú, por ejemplo, desbloqueas el chakra cardíaco, el chakra del corazón, conectado al perdón, al amor universal. Entonces eso te hace percibir, por ejemplo, ¿no?, que tu cuerpo es más liviano. Tú empiezas a percibir que fluyes con más tranquilidad, con más paz en el mundo, no te sientes tan sobrecargado o sobrecargada de pensamiento. Sientes, digamos, amor por la gente, sientes que estás en paz, que estás feliz. ¿Y de dónde viene esta sensación, Rodrigo? ¿Esa sensación la impuso un ritual de magia? No, esa sensación podría venir de desbloquearse el chakra del corazón, de relajarse profundamente el cuerpo físico. Se desbloquea el chakra, es un centro energético, se relaja el cuerpo físico, tu mente se relaja. Entonces empiezas a fluir en la vida de una manera distinta a como hacía quizá años o meses que tú no estabas. De pronto tú has atravesado una depresión de muchos meses, entonces empiezas a sanar. Y no entiendes cómo empiezas otra vez a conectar con la vida. Te empiezan a gustar las personas, hacer cosas, vivir, y sentís una sensación de agradecimiento que no la sentiste nunca. ¿Por qué? Porque estás reconectando con la vida. En determinados trabajos mágicos, tuve una pesadilla, Rodrigo, espantosa. ¿Qué puede ser? A veces puede ser simplemente una expresión de tus miedos. Soñé con una persona que me hizo daño, soñé que la persona que yo amo no volvía más. Soñar con cosas muy, muy feas, muy desagradables, que en definitiva representan los peores temores que están dentro de uno. Soñás con ese temor, porque ese temor es muy fuerte. Y además ese temor te indica sobre lo que tenemos que trabajar, ¿no? Si hay mucho miedo a de pronto quedarse solo, ¿no?, en la vida. Ese es un temor muy fuerte. Entonces, de pronto hoy se produce
un sueño, más bien que es una pesadilla espantosa donde tú estás solo en el mundo y deambulas y no hay nadie. Y no hay nadie que te hable, que te dé calor. Entonces es una pesadilla conectada a la soledad. ¿Cómo puede ser que tenga una pesadilla así? Y esto lo contesto porque es real, ¿no? Si estoy haciendo un trabajo de sanación, de limpieza, de prosperidad, porque a veces cuando uno está por ver la luz, la oscuridad te jala un poquito para atrás. Aparecen tus miedos, brotan tus miedos. Y brotan tus miedos porque te está sanando. Es como la frase que dice, ¿no? Nunca es tan oscuro como cuando está a punto. Nunca la noche está tan oscura como cuando está a punto de salir el sol. Y eso es verdad. En un punto, un poquito antes de que salga el sol, la noche es más oscura que nunca. Luego empieza la luz. Esto es lo mismo, aparecen las pesadillas, los temores. Pero entiendan que en un proceso de sanación o de magia, que aparezcan los miedos, los temores en forma de pesadilla, significa que uno los está sacando, los está expulsando. También hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿eh? Según un poco las magias, ¿no? Los caminos que uno elija, ¿no? Si uno abre portales o hace rituales oscuros, de pronto uno empieza a tener la sensación de que algo está mal, de que hay presencia, de que hay entidades, de que hay malas vibraciones, de que algo no está bien. Bueno, es que esto también tiene que ver no solo con los temores personales que uno puede tener, sino con los portales que tú has abierto, con las magias que tú has hecho. Entonces, si usted está dentro de un proceso mágico y usted nota presencias oscuras, pesadillas, una sensación de malestar, usted intuye que hay algo malo, quizá usted tiene que repensar el camino mágico que está siguiendo, porque quizá no sea más bueno para usted, quizá ese no sea el camino más, digamos, amoroso, más luminoso para usted el día de hoy. Y hoy lo puede observar. No quiero nombrar ejemplos para que no se sientan heridas algunas personas de determinada creencia o religión. No quiero nombrar, pero si tú estás en un camino y ese camino tú dices, este camino antes lo sentí para mí, ahora lo siento oscuro, siento que hay presencias oscuras, siento pesadillas por la noche, muy fuertes, muy reales, siento que esto no me hace bien, por primera vez lo empiezo a sentir. Y eso se repite. Y entonces, ¿qué, Rodrigo? Entonces solta ese camino. Pensalo, analiza lo que digo yo y solta ese camino. Porque no te está haciendo bien. Cuando se trabaja la energía personal, puede uno tener sensaciones raras en cuanto a que el cuerpo está muy liviano, en cuanto a que el cuerpo puede ser que esté muy pesado, en cuanto a sentirse con mucha energía. O de pronto si tú has hecho algún tipo de ejercicio de liberación emocional y de sacarte malas vibraciones y te has hecho una limpieza energética, de pronto tú terminas agotado. ¿Y por qué terminé agotado, Rodrigo? Porque te has sacado el peso de encima de malas energías, pero también has agotado tus reservas energéticas, lo cual es normal, ¿no? Si usted hace mucha actividad física, va a descubrir en un momento que se va a sentir pleno, se va a sentir muy bien, pero por la noche va a estar agotado, el cuerpo físico va a estar, digamos, desgastado. Entonces ahí uno necesita una reparación, un descanso. Entonces no es una cosa tan, o sea, tan rara que uno luego de hacer una limpieza quede agotado. ¿Cómo se supone que tendría que estar agotado si me han sacado las malas energías? Porque esas energías te han influenciado durante semanas y meses y eso provoca un agotamiento. No estoy hablando solo de un agotamiento de horas, sino que a veces hay agotamientos de semanas y meses en una persona, ¿no? Porque estamos sosteniendo situaciones muy tóxicas. ¿Se comprende a dónde voy con todo esto? Empecé a trabajar por primera vez la magia, especialmente las visualizaciones, las meditaciones, los trabajos de decreto. Me estoy abriendo a la espiritualidad. Y entonces de pronto empiezo a ver cosas que antes no veía. Empiezo a ver números por todos lados. Bueno, los números son códigos que traen una información. Son señales que te hace el universo, ¿no? Cada secuencia de números trae su mensaje. 11, 11, 22, 22, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8. Son todos códigos numéricos, secuencias numéricas que traen un mensaje.
Entonces, el mensaje llega cuando uno está en la capacidad de recibir esa información. Puede enviarte otras señales del universo, a través de algo que tú leíste de casualidad y tú dices, esto que acabo de leer es una gran verdad, de la cual nunca antes me percaté. Ahora entiendo esta verdad. Por ejemplo, me doy cuenta que la vida es una sola, hay que vivirla y hay que ser feliz. Y muchas veces para que la persona entienda esto, se le va toda la vida y lo entiende al final de la vida. En vez de entenderlo al principio, la vida es una sola, hay que disfrutar, no hay que joder la vida de nadie, hay que ser uno. Entonces quizá te llegó ese aprendizaje, esa señal. De pronto tú, en un proceso así de contacto con una transmutación interior, con la magia, empiezas a percibir presencias benéficas, guías espirituales. O aparece en los sueños un ancestro tuyo que te amaba, que era tu guía de alguna manera y que hoy es tu guía, tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, tu padre, tu madre, el que sea, tu hermano que murió de niño. Y empiezas a percibir, sientes que te habla, sientes que te, o escuchas que te deja un mensaje. Y ese mensaje positivo te ayuda a seguir adelante. Te da fe, te da fe. Y probablemente el día de mañana, si atravesás por otra crisis, porque somos seres humanos y se van a presentar las crisis a lo largo de la vida, en un momento de crisis donde todo parece bloquearse, si abriste el canal, otra vez probablemente escuches a tus guías o a tu guía o a tus ancestros o las señales del universo, vas a conectar de una manera más fluida con eso porque ya ahora abriste el canal. Porque ahora estás abierto a escuchar el mensaje del universo, sintonizar con las señales. Entonces hay gente que dice, me habló un ángel. Y resulta que el ángel te habló en un momento de máxima desesperación. Sí, Rodrigo, ¿cómo lo sabes? Porque eso pasa mucho. Eso pasa mucho. En momentos de desesperación donde uno se siente perdido, aparece un ángel y toma muchas formas. Un desconocido que cruza por tu vida y hace algo por ti y te salva la vida. A mí me pasó. A mí me pasó. Un sueño en donde se aparece un ángel o un guía o un ancestro o un protector, llámale como quiera, digamos ángel, y te orienta, te dice, seguí por este camino, por este otro camino no, porque te vas a joder, te vas a hacer mal. Entonces hay que estar abierto a todo y cuando uno entra en todo esto, te pueden pasar muchas cosas que pueden parecer extrañas. Si son extrañas las cosas porque nunca las experimentaste antes, no significa que sean malas. Ahora, si vos empezás a sentir cosas negativas y no cesan, y el brujo no sabe explicarte, el sanador o la sanadora no saben explicarte, y esto se repite y se repite, y vos sentís opresión y sentís que no vas a ningún lado en la vida, y sentís que no estás evolucionando, y sentís que las magias o los rituales o la energía que vos atrajiste, o esos portales que abriste no te hacen bien, quizás es momento de soltar todo eso y buscar otro camino. Quizás es momento de eso. Espero que sea de utilidad todo esto.